Italia, Diego Mitre, Sánchez, por otro lado, actuando. Mano izquierda, mano derecha, por el centro izquierdo. De repente empezó. Ahí afuera del brazo, ahí afuera del brazo. Hola amigos, ya estamos en vivo y en directo para toda la región metropolitana deportiva. Ya empezó la final. Sí, al final se esperó a la gente de Otulio Varela, pero nunca llegó. La pelota la trae quien. Viene con la pelota el número 11, Wilson. Juan Carlos Roja. Atención con esto. Sector del medio. Allá al frente había Díazola. Sale para tomar la pelota el portero. A lo menos el partido se está jugando igual. Empezaron con la base nomás el equipo de... Atención, Universitario lo hace en portería para Antoine, en portería el francés Antoine, Carvajal el 6, Contreras el 7, Espinosa el 12, Guillermo el número 3. Ahí voy a seguir contigo, JJ Vallejos. Saca la pelota a la defensa. ¿De quién ahora? Ese es el Sortí. Tocó con el portero. Yo no sé si es Antoine o no el portero. Por favor, usted me confirma si Antoine es el actual portero o no. De Universitario. Luis Antoine, el portero, ¿no? ¿O no llegó Antoine? Adiazola lo acompaña. Atención con esto. Venía con todo el equipo Universitario. ¿Dónde está? Arriba el pelotazo de Pinto. La pelota no está en posición adelantada. Que hay tiro libre que corresponde a Otulio Varela. La pelota va a portería. Simi Olón le pegó a portería. El arquero que le hace vista. Tiempo de fútbol y todo lo demás. Tiéndase. Natalí, todo para las guaguas. Tiende Natalí. El mundo de los niños. En Temuco, en Coquimbo, en La Serena y en Santiago. Todo para el bebé. Todo para la guaguita. ¡Mua, mua! No te preocupes, guagua. Tenemos Natalí, lo mejor tienda para los niños. Las niñas. A día viene el momento del número 2 arriba. Vamos, los oyentes. César venía. La pelota la viene por mitad para la cancha. Ataca más el equipo de Universitario que Otulio Varela. La pelota la viene por el costado izquierdo. A corrector Martínez. El pase atrás. Buscando recién si alivia algún hombre. Despidiendo nomás el equipo celeste. El partido ya no se podía pedir más, no se podía esperar más. Posiblemente complete más tarde el equipo de Otulio Varela, ¿no? ¿Venía por ahí o no? ¿O no venía nadie más? ¿Quién sabe? Juan Ortiz, su compañero. Ahí se van Rojas. Atención, a Díazola. Marco, el que jugó Santiago Morning, el primo del otro Díazola, el que jugó en Católica. Este es el primo, este jugó en el chiquito Morning. Con estuvo entrenando a Chita Cruz, por ejemplo. Seguramente también estuvo por ahí Godoy, Clarito Godoy, me refiero. La pelota la va sacando, seguramente conocía a Carlos Rivas. Cuando Carlos Rivas, antes que llegara con los colos, te salió Santiago Moni, tengo entendido. Él tiene que saber a Díazola. Aquí hay saque de costado. Es el número 5, el capitán que saca la pelota. Le sacó la pelota, oh capitán, mi capitán. A correr Juan Carlos Rojas. La pelota la viene por la derecha. Atiendas Natalí. El mundo de los pequeños. El mundo de los pequeños. Martínez. El matador. La media vuelta. Estamos esperando el primer gol del partido. Ya se está trabajando su video, le dije al amigo, ¿cierto? No se preocupe. El Pandinga viene, el arquero que sale en distancia, viene el portero.
Antoine, sacando la pelota Antoine, buscando para Juanito Ortiz. En la liga, entrenando. Y ese es el número 11 arriba, atención con aquello. Ese es Hermosilla, uno de los Hermosillas, porque son dos hermanos, ¿ah? ¿Eh? Uno es, ¿ah? Gastón Hermosilla, no tanto, ¿ah? Gastón Hermosilla es el equipo entonces, ¿ah? Perfecto. Señor turno, Gastón Hermosilla es el arquero titularísimo que estaba con el 16. Había firmado con la 16, Rojas. Para acá se viene el 11 arriba, atención, ese es el Rodolfo. Ah, le checaste la pelota al rival. Me refiero al número 8, René Martínez. Claro, le dice uno de la galería, me picaba mucho la mano izquierda a mí. Ayer era increíble, anoche, sin saber nada de nada. Pero más que Cristian Regalte, está con esto, ¿eh? Un saludo cariñoso a nuestra mano máster. El hombre que hace los videos maravilloso, ¿no? Nuestra mano máster. A Cristian Arriagada. Parece que este año no va a la playa. Pero te queda portería. Y la bola que se va al córner pareciera. Le pegó el número 6, tengo atendido. A ver, veamos el zoom de ahí. El que está ahí al fondo. Y si es el 6. Señores y señores, sería Alberto Carvajal. Va, hay el número, atención con el número. 8, ¿eh? El 8. El 8 se va colocando, siempre las pelotas muertas, por favor, número en la espalda, Martínez. Me refiero a Martínez, que iba a pegar la pelota, todo puede ser. Mira qué bueno, el centro cerrado, el arquero, muy bien el portero, cerró la pelota. Abajo lo intuye, muy bien el Cancerbero. Va a sacar la pelota el Cancerbero. Atención con esto, todavía no. Esto recién comenzó. Son los primeros minutos de esta final de la Copa de Plata. Ya es la última gotita que está quedando del año 2019. Estamos en el 2020. Juan Carlos Roca a recuperar balones. La pelota tiene Juan Ortiz. Jugando en otra posición que no la conocíamos. Jugando por dentro. Alvia Sola. ¡Qué buen pase! ¡Viene el primero! Y ahora casi va afuera. Hay una falta, cayó un hombre. Y ahí se viene todo. Ahí viene Felipe. Muestra Felipe, que ahí viene Felipe con la copa del Zoom. Ah, buena, Felipe. Está en la copa, la orejona. Grande, Felipe. Más gente del equipo. Ahí está llegando más gente. Atención con esta pelota ahora. Corre, tía, por ayer número 6 sobre la cancha. Ya informa rápidamente el 6, que era Alberto. ¡El zorro! ¡Le quiero volver a tomar la pelota! Felipe, ¿quién llegó, por favor? Cristian Cáceres. Número 33, JJ. Cristian Cáceres. Cristian Cáceres ingresó. Para completar con más gente el equipo de Obdulio Varela. Saca la pelota el equipo nuevamente de Universitario. Ese es nuevamente un amigo común. Alia Sola. Por ingresar casa desde cualquier momento. Alia Sola. Cuidado. No pasó nada. La pelota lo va sacando nuevamente. ¿Quién? Atención. Entra el 23. Ahí se va. Cáceres. El petrolero. Cambia el 133. El petrolero. Con los gigantón. Ahí va el petrolero en defensa. Ayudando de forma rápida a la gente de Osvaldo Varela. Cuidado, se defensa que se complica la vida. Recuérdalo, recuérdalo que tiéndase Natalí, el mundo de los peques. Temuco, Coquimbo, Serena y Santiago. Las mejores tiendas de Chile. Un baby shower. ¿Dónde? ¿No hay dónde comprar cosas para el peque? Tiendas Natalí, el mejor mundo de los peques. Temuco. ¿Con quién procede Santiago? Adiós Sola. Adiós Sola. Oxai. La pelota está en la cancha.
En cualquier instante estamos conectando con online en conjunto con Felipe para todo Chile y el mundo. No sería bronce. Te mando un saludo. Y van a estar escuchando el partido. No sería Chile, me dijeron. La pelota va sacando el portero. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo está la liga? Buenos días, Felipe, buenas noches, buenos días, buenas tardes. No, buenas noches, Felipe, ¿cómo está usted? Ahora sí empezamos. ¿Cómo está, JJ? Muy bien, muchas gracias. Comenzamos la final de la Copa de Plata. Exactamente, final de la Copa de Plata Dorada, un poquito complicada por un accidente que hay aquí en las cercanías de la liga. Les costó llegar a los equipos, pero ya estamos transmitiendo este partido de definición entre Obdulio Varela y Universitario. La historia es que ambos equipos empataron en el liderato de la Copa de Plata y una vez finalizada la fecha, al estar empatados en puntos, se definió que tenían que jugar una final. Entonces hoy día si hay empate en penales, todo. Aquí sale uno de los dos con la Copa. Sí o sí. Sí o sí, hoy día se da uno de los dos con la Copa para la casa. Son 35 por el lado de ahí, 70 minutos y si no pasa nada, arquero penales, tengo entendido. Exactamente. Esta es la segunda final de ¿cómo se llama? De Dorada, porque la primera, la de uno la ganó el equipo de Mapuche, claro. No, claro. Y fue bicampeón. Tenemos final de oro y plata, y bronce no, plata no. No, bronce no. No, porque hay tantos clubes. Hubo un momento en que hacíamos de bronce también, pero la verdad que no prosperó. No la jugaban la mayoría de las veces, así que... La pelota la va sacando el portero. El portero también es Hermosilla. Sí. Porque no llegó el arquero Antoine. No ha llegado, claro. No llegó Antoine. La pelota viene por mitad de la cancha. Es un gran rival, Obdulio Varela. Es un equipo que se sabe comportar. Emilio Martínez. Se acordó para hoy porque los jugadores seguían de vacaciones, no podían esperar más para jugar. Cuidado con esta, viene nuevamente el equipo, está, el primero le pegó el marco, y que se va afuera, ¿quién fue el final? Ahí vemos. Que lleguen más compañeros, parece que viene llegando otro jugador. Van a llegar todos. Al final van a llegar todos. La pelota, ¿quién la tiene ahora? ¿Dónde veo el jugador allá al frente? Se acerca piano el equipo de Universitario, ese es el capitán. Le digo capitán, me refiero a Guillermo. Adiós Sola, jugando con el 69. Al lado Rojas. Viene Rojas. Le tocó muy enunciado el pase. Carlos viene ahora. Desciende el equipo de Universitario. Asciende el equipo rival. El 19 entregó para Martínez. Ya pasa a mitad de la cancha Martínez. Martínez. Allá va el goleador. El número 2 se metió en el área siempre, ¿eh? De Universitario, me refiero a Mauricio Espinosa. Hombre, se le confía mucho su accionar. Arriba el pelotazo. Que va llegándole, recordamos que pueden darle me gusta y compartir. Atención, Martínez. Compartir, me gusta. Atención, adiós, sola, qué lindo. No, le saca bien la pelota central. Se leyó muy bien la pelota central, La pelota que va a estar en la cancha y se queda de costado. Atención con esto. La pelota la va sacando nuevamente el equipo de Ken. Allá se viene el 18, que era Julio Lobos, que la otra vez estuvo en la banca. Lobos, al día sola. A la pierna. El hermano que juega en América es muy bueno, ¿no? Claro que sí. Jugó en Católica, por algo. Marco no se queda atrás tampoco. También ha sido campeón de la liga. Y Johnny Ashwood no está jugando. Está en Juventud Diamante. ¡Cuidado! Va. Juan Carlos Rojas casi. Por acá viene nuevamente de Azola. Bien rechazo. Tenemos 5 espectadores en este momento. De Boquito va llegando la gente. Hola. Y atención con esto. Esa pelota que va a ser la cancha. De la serie dorada en categoría Copa de Plata. Dos equipos muy competitivos, usted no se crea. En la Copa de Plata, claro, la disputan los equipos que no clasifican a playoff siempre. Pero en este caso son dos equipos que hasta hace muy poquito estaban disputando el título en la Apertura. ¿Y qué pasó con la Alianza? ¿Qué lugar sacó al final? En la Dorada, Alianza salió quinto. No, Alianza quedó... Tercero, parece. Quedó afuera en cuartos de final. Ah, no, tercero, ¿verdad? En la general. Estoy perdido, sí. Atención con esto ahora, Obdulio Varela, porque... Estamos en semifinales. Sí, cuidado con esto, que es peligroso. A corretear nuevamente la gente, Obdulio Varela.
Hugo con la pelota arriba. Entregando arriba para quién ahora. Enrique. Nano. Cuesta ver los números del equipo blanco. El 22. El 22, ¿quién es? Perdón, no lo tengo acá. Yo lo voy a conseguir, ¿eh? Cuidado con esto. La pelota que lo trae en la cancha. Recuérdalo, Bayo Shower. Algo para el niño, algo para la guagua. Tiendas Natalí, el mundo de los peques. Temuco, Concepción, Serena y Santiago. ¿Dónde va la pelota al corre? Y es el número uno. Uno. Ahí estuve uno y yo, me dijo. ¿Y por qué no ir a la final? La respuesta que le dice, reía a todo pulmón. Después le digo la respuesta, ¿usted se imagina? Se reía porque era verdad. Lo reconoció. Arriba Celta, me echó de menos. Ahora me echó de menos. Ahora. Fue apretado. No otra cosa. Ariazola le dio pena al final. Bueno, para que aprenda. Claro que sí. El 6, Alberto. Buena contra de Universitario. Se va Ariazola. ¡Ahora Ariazola! ¡Pégale, tiene espacio! ¡No! Le pegó muy abajo, parece la pelota se va elevada. Quiso picar por arriba al arquero. No, ese campeonato cambió ese. Sí, porque jugaba siempre acá. Sí. Arriba el pelotazo. Una mano, no, nada que ver. Ataque, ¿eh? ¿Ah? Mano en ataque, cuidado. Sí, mano en ataque, claro que no lo vio, tampoco el lineman. Por eso la gente alega cuando está con el cuerpo. Aunque sea casual, la tiene que cobrar. Claro. Hermosilla, a cualquier lado. La pelota la tiene nuevamente el 23, ese. ¿Chamuca o Chamuca? El Chamuca, este es el 22. Señor Turno, por favor, ¿quién es el 22 de Octubre y Varela? Ya que llegamos tarde. Juan Carlos, el fenómeno, el gringo. Juan Carlos Rojas. Se viene por allá el número 6 arriba y este es Alberto. El chamaco Valdez. Mire, cuidado. El arquero. El 22 es Valdez. Sinónimo de buen fútbol y golazos en la selección chilena y Colo Colo. El chamaco Valdez. Saludos de la distancia. En el cielo, seguramente. De la Juárez de los Ríos. El chamaco Valdez. La pelota la viene trayendo por acá el equipo de Julio Varela. Sector del medio. Se ven mejor los números cuando solamente hay una pura luz en el estadio, ¿ah? Sí. Cuando prende la luz. Está todo prendido, sí, cuesta más. Qué terrible. Recordamos a todos que está 0-0 el marcador. Mario Gutiérrez. ¿Qué golazo era? ¿Qué número fue? No me acuerdo. ¿Cómo fue ese gol? No me acuerdo. El número 6, el que le pegó de allá de la esquina y se le coló al arquero por el primer palo. Todos creían que iba a sacar el centro. ¡Ah, qué bien! Y el vino, pues, solo se hizo responsable. Yo estaba feliz, porque ¿sabe qué? Yo creo que al final lo terminó comprando también porque a mí me quedó muy malo, bueno, me quedó mal grabado. Bueno, yo con la cámara muy movida. Yo le dije, traiga el cable, y pude sacar la filmación de acá. Y así la cambiaron los bocos. No, es universitario, entonces. Lo borro otra opción. La pelota viene para el equipo. ¿Desde cuándo está el universitario en la liga de su inicio? Porque universitario que creo que es uno de los clubes fundadores, o si no, por lo menos es uno de los clubes que llegó en los primeros años de liga. Yo estoy cierto de que Universitario fue acá desde los años 70. 70. Antes tenía muy buenos senior y senior. Sí, tenía muy buenos, como en los años 90 y tanto. No, incluso a principio de esta década que estoy terminando. Tenían buena senior. Se chuparon nomás los paros. Y pasa también que. Sí, la pelota también. Usted sabe que en el mundo amateur existe este vicio de pagarle mucho a los jugadores. Después, si se da un mecenas, queda la embarrada. Sí, Lobos. Lo que es. Eso ha pasado en varios equipos, después tienen que rearmarse, reestructurarse. Después de remontar pasadamente. Otra cosa. Porque allá está Cancán los Rojas, yo quedé enfermo. En esta 10 meses. Y esto tanto lo hace el presidente Arias, de Universitario. Se quedó justo, ¿no? Para calcarle de puente alto, ¿ah? El señor Ramírez, ¿sabes? Toda la gente que esté en el deporte y que haga cosas por el deporte está bien. Sí, pues. A nosotros nos conviene, los deportistas.
del mundo del deporte han puesto de autoridad para que se valore. Y en todos los clubes, pero los clubes más pobres, más humildes de la escena. Increíble. Siempre hay alguien que, porque le gusta nomás. Claro, nada más. Porque le va bien y porque le gusta, está dispuesto a ponerse. Bueno, la pelota queda tiene para acá, el equipo de Luis Varela Rodríguez, el reto deportivo, el arquero va a tomar la pelota arriba, sale muy bien Hermosilla, la bola rebotó en cualquier jugador, en Valdés. Ah, pero estaba ahí Ortiz, ¡Juanito! ¡Bien, Juanito! Estaba bien puesto, leyó la cancha, Juanito. Martínez, tengo tendido el 8. Seguirles para acá, el 6 ahora, atención con aquello, con Alberto. Alberto, hay que hablar con el amigo de América. Atención con esto, con Valderrama. Claro. Cuidado con esto, puede ser que sí, que no. Ahí va Juan Carlos, pegale, che. La acomodó. Ahí va de la sola, este no perdona. Santiago Boni, este jugador. Es primo de la sola. El otro jugador, Juan Católica. Saca el centro, que sí, que no, que viene y se le acabó la cancha. El Leyman levantó la bandera. Se le acabó la cancha, dice el Leyman. Sí, se le acabó la cancha, lamentablemente. Están quedando ya 10 minutos y termina el primer tiempo. Repito, de ver la paridad hay penales. Ay, que tiene contento a todo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Y es difícil. Muy difícil. Y esta vez ganaron 6-0, ganó Mapuche, me dijo. Mejor que esté en la copa, le dije yo, se reía a él. Allá estaba el señor de Maxi. Sí, él es el que la lleva en Napoli. ¡Cuidado! Arquero la contuvo muy bien cuando le pegaba ahí. El número 6, Alberto Carvajal. Bueno, ojalá que este año haya un equipo bueno en Dorada para que le haga la collera a Mapuche, por lo menos. Bueno, la final de Mapuche del Dorada fue bastante más, un resultado bastante más estrecho que la de Diamante. El Diamante fue una paliza. Y se armó ese Diamante, en un año se pudo armar y fue el campeón, ¿eh? Ahí, sí. Indiscutiblemente que... Y pasaron todo lo importante de la Dorada anterior, pasaron... A Diamante. Está el Lermin Navarro, que es Diamante. No, no es diamante, pero es de las franquicias que se permiten en la liga. Sí. Se permiten en algunos jugadores menores. Ah, qué bueno, para completar a veces. Ahí, claro, el Edison. Cuidado con aquello que puede ser por acá, el bombástico. Uy, se rió con la pelota. Eso permite que en este momento tengamos... tenemos 12 jugadores, 12 equipos en la serie de diamantes. No está malo, ¿eh? No, está súper bien, porque es el máximo que hemos tenido históricamente. Y bueno, pueden subir más, pues los años pasan. Claro. Juan Carlos Rojas. Que tengo que hacer la programación, eso no me gusta tanto. Cuidado. Ya cuando tenemos más de 12 empieza el problema. Ahí el capitán arriba, Guillermo. No sé si es el 16 o el 16 o el 15. No sé si es el 16 porque el 16 es el arquero. Pinto viene con la pelota ahora, retrocede. La pelota la viene tomando el equipo de Universitario. Cuidado con esta, que puede ser. El cerebro 6 con Tetio arriba. Le va a pegar la pelota. Rojas está al lado de él. Atención con esto ahora. Alberto, Olbeto. Busca claro Olbeto. Tres dedos. El arquero se queda con la pelota, sí, señores. Sobre 28 minutos de partido. Estamos transmitiendo la final de la Copa de Plata de la Serie Dorada. En el relato de JJ Vallejos. Muchas gracias, Felipe. Oye, JJ, usted sabía que aquí en la liga... Usted puede pedir su asadito, llama por teléfono nomás a La Reinita o lo pide a través de la página de Facebook y se lo traen acá, al quinto, con un 10% de descuento. Oh, qué bueno para los futbolistas. Claro. Entonces hay que llamar a Rosita, ¿no? Exactamente. A La Reinita. La Reinita. Pueden buscarlo en Facebook como La Reinita Huechuraba. Hacen un asadito acá en la liga, todavía pueden pedir el quincho los socios de la liga, sin costo. Y ¿cómo se llama? Pueden hacer su asadito acá, se los despachan acá, no tienen que ir a comprar a ningún lugar, con un 10% de descuento en el pedido. Ahí viene Martínez. Natalie, sacudo de las guaguas. Uy, déjame, ¿qué hizo ese hombre? Le llegó por atrás, tenía que haberle pegado. Fue el lobo, tengo entendido. Fue el número 14. El 12, definitivamente. Y estuvo a punto, pero el que estaba antes hizo la pantalla, parece que tenía que le pegar partido, estaba mal ubicado. No estaba bien ubicado entonces ese hombre, el número 18, Lobo, Julio Lobo, claro. Hay uno solo en la banca, no estaba jugando este chico el 11, salió recién, no entró, claro, el número 11 que se llama de apellido, igual que el arquero, Hermosilla.
Ese es el arquero Gastón. Sacando la pelota para el mariscal Guillermo. Está bastante helado, ¿no? No, está bien. Un ventecito ahí medio fresco. Atención con esto. Demasiado fresco esta hora. Viene por acá nuevamente el agente universitario Alberto. Se equivocan. Ariasola. Ariasola no lo pudo acomodar. Se los encontró nunca con la pelota. Van a la base. Luchan. La defensa incólume del equipo de Arturo Varela. A la uruguaya. Como, igual que el prócer que eligieron. Ese, como nombre de su club. Gastón. El armador. ¿Usted sabe quién es Arturo Varela? Sí, pues el hombre que hizo el gol en Río Janeiro, el maracanazo. ¡Cuidado, Felipe, permíteme! ¡Está! No, nada que me fuera, no ha desviado, que no sé qué. Alberto Carvajal. Todavía ven de dejar de flores a las personas que se mataron por ese gol. Todavía. ¿Cómo tanto fanatismo que tirarse el Maracaná y matarse? Imagínese lo que eran las apuestas deportivas ese día. Campeones olímpicos, los uruguayos, desde siempre han sido poderosos. Se están burlando Chile de los uruguayos. Che, tenemos 19 copas, nosotros te tienen una. No se puede comparar Chile con Uruguay en Copa América. Estamos lejos de eso. Hay una historia inmensa. Me hubiera gustado que le ganáramos una a los argentinos. ¡Ay, arquero! ¡No lo llevo igual! ¡Gol! ¡Gol de una Varela! ¡Le pegó el chamaco de mitad de la cancha prácticamente! El arquero no tuvo nada que hacer, estaba adelantado. Y cuando ocurrió exactamente los 31 minutos, lo está ganando. ¡Quiere venir 1-0! ¡Basta de pichanguillo universitario! ¡Dígase a jugar mejor, parece! Número 39, equipo. El número 39, claro, el chamaquito Ismael Guerrero, autor del gol. La J por arriba del arquero. Y les dijo. Lo ve muy bien adelantado. Y les dijo el arquero de Universitario: tiren la portería y nunca han tirado. Vale. Ahora entró el número 11. Son tres más. Vale. Ah, se lesionó bien. Se lesionó Hermosillo. No, eso ya no. Selecciona. No, pues si estaba parado ahí, desabrigado, tendría que ponerse un buzo para no enfriarse. Mejor no ha salido nunca el lobo. Pues. Entró frío. Al lobo lo toma para el deseo, lo sacan cuando quieran y ahora volvió. Pero no jugó nada. No pudo. No pudo. Entró frío, al tiro. Mira, ahí viene otro Julio Varela a reforzar, llegó el noveno. Precoz el hombre, ¿no? Al tiro te estoy diciendo. Sí. A ver, este es. Llegó el noveno, don Julio. Sí, ¿quién será? Es el número 13. Número 13, don Julio. Sí, debería ser el número 13, por eso lo tengo. Cuidado con esto. Y la única que ni siquiera fue llegar, sino fue un tiro a portería. ¡Profe! No, un remate. Lo vio adelantado nomás y le pegó. Se la jugó. Hizo Diana. El 13 se llamaría, por favor. Lo tengo acá, me gusta el imagen. Señor Turno, ¿cómo se llama el número 13? Claría, Mauricio Claría. Mire. Claría, cuidado, porque la pelé. Por acá se viene nuevamente el hombre que salió. Y lo echó. Ahí va Juan Carlos. Juan Carlos viene con la pelota arriba, busca claro. No hay dónde pegarle. Cuidado, una especie de globito y se va al córner, tengo entendido. Sí, por arriba. Se ve que no estaba seguro el hombre, ¿eh? Viene para acá Juan Carlos Roca, muy corto, cuidado, un taquito. Claro, igual pasó la pelota, ahí está, ¿no? La revienta el equipo de Varela. Ahora, sí, ahora, ¿cuándo se van a sacar el 1-0? No sé, porque le costó hacer el primer gol, ahora con menos razón van a querer que la gane el gol ahora, pues. No, ahora más compacta está ese defensor. Más se van a ir para atrás. Atención, por acá viene nuevamente el que entró recientemente. Me refiero al 18, a Salinas. ¿Se acabó? Terminó el primer tiempo. 33 minutos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se acabó el primer tiempo, ya volvemos, lo está ganando. Un café caliente para el pueblo universitario, un tirón de oreja y el técnico va a tener que hacer unos cambios. Y Arturo Varela, aguantar porque pueden ser campeones. Va a estar cargadito ese café en el descanso, nosotros vamos a cortar. El partido, 5 para las 10, ha comenzado esto, descansaron justamente 10 minutos, ¿ah? Justo. Sí, porque jugó menos el tiempo reglamentario, no jugó menos minutos, y creo que 12 minutos descansó. Demasiado. Ya se echó a rodar la pelota, ¿qué rato? Sergio Aguilera, pues serás. Ah, me dijo. Sergio Aguilera. El 13. El 2-13. Aguilera el 13. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Que la
disputó. ¡Gol! ¡Epa! ¡El matador que le pegó la pelota a distancia! Como para tener confianza, como para seguir especiando, como para decir, señores, en el tirón de oreja, todo impresionante. Como que estuvo diciendo el árbitro, chocolate caliente, chocolate espeso para los universitarios, se notó, tiene el cambio. El matador que le perdonó, Alberto Carvajal. Gol de Camarina. El golazo de Camarín, no alcanzó ni a prender la transmisión. Oh, qué pena. No importa, porque el gol lo tiene usted. ¿Se quita el cable? No lo tengo. La bola que la tiene, se te va bien. Después me lo sube y me pasa el link. Ah, te manda el link. Lo hace más fácil, sí, yo lo descargo de ahí. Ah, sí, ¿puedes hacerlo? Sí, sí, se puede. Ah, qué bueno, ya, entonces no. No es hacker. Pero le voy a volver la mano. ¿Y sabes por qué le digo aquello? Porque yo en la capota apertura vine con el Mirko. Y el Mirko no grabó el gol, no le grabó el gol, pero le devolvió un gol. Claro, ahora yo se lo voy a devolver. Estamos igual, Felipe. Ya, 1-0 es el mar, 1-1 el marcador, lo hizo el número 6, el matador que le perdonó. ¡Ay, ahora que se va afuera, caramba! De acá se ve todo peligroso. Le pegó el 6, el Beto Carvajal. Siempre el Beto estuvo cerca de hacer el gol, ¿eh? Sí. Oiga, estamos de vuelta ya con la transmisión. Volvieron con tantas ganas, ya con los dos equipos completos además, que Universitario, pasado que un minuto, lo empató al tiro. Efectivamente. Voy a limpiar el lente. Tenemos dos minutos de partido. Saludos a la de la cámara, dijeron por ahí, no sé quién será. ¡Atención con esto! A la principesa, no, a Camila Mosca. El centro que viene. Arriba el rechazo, no de nadie. La pelota quedó ahí nomás quemada. Aguilera me dijo que estuvo con el número 13, parece. Sí, y el otro 13. El central que está acá. Claro, inconfundible porque tiene camiseta más oscura. Y el otro 13 porque habían dos 13 me dijeron. ¿Cuál es? Clavijo, Clavero. Claría. ¿Dónde está Claría? A ver. Ahí está justo el mismo otro. No, es el 33. Claría. Sí. Esas camisetas. Por allá va corriendo por la banda. Si tuviera el número negro se vería bien, ¿eh? Sí. La Uruguay también es así, pues, pero ahora ya pusieron números negros ya. El 28 de octubre va con la pelota arriba. Ese es Chamuca. Adelantado. Efectivamente adelantado. ¿Dónde hay que comprar la carne? ¿Dónde la traen la carne? En la Reinita de Huechuraba. La carne más rica, carnicería tradicional, la Reinita. Más encima despacho al estadio con un 10% de descuento, JJ. Uy, cuesta tanto ir a comprar una carne para hacer un asado por los partidos en el... Oiga, ir a verla, oiga. Ir a hacer la cola, esperar que llegue con la carne, no llegan nunca, la gente se aburre de frío, le entiende y se va. Pues aquí imagínese, usted deja pedido el quincho aquí con la secretaria, antes del partido llama, pide para que le despachen a tal hora el quincho. Y ahora sale, está todo acá ya. Y ahora la pelota la trae el equipo que está tranquilo, Duro Varela, está tranquilo el cuadro, un partido tranquilo, aguante blanco, ¿ah? El capitán. Sí, no, es un partido jugado muy limpiamente este. Sí, y lo bueno que, y lo muy bueno la actitud de Universitario, claro, que esperó tu rival, ¿ah? No, claro. Gano o pierda, yo pienso que es una deportista la gente universitaria. Sí, por algo tiene. Las copas, bueno, las copas de plata en general salen bien cuando hay mucho espíritu deportivo en los equipos, y eso es lo que ha pasado aquí con la Serie Dorada, donde quedaron equipos de bastante alcurnia afuera de los playoffs. Ya. Y en algún momento nosotros pensamos que a lo mejor no iban a querer jugar y no, todo, Juventus incluso también se la tomó muy en serio y jugó todos sus partidos de la Copa de Plata y están aquí los dos mejores equipos de aquellos que no clasificaron a playoff y eso demuestra también lo competitiva que es la liga, porque son dos equipos muy buenos, hay una competencia muy muy fuerte en la Serie Dorada. En la tienda Latalí, donde el mundo de los pequeños lo espera siempre, en Temuco, en Coquimbo, en Serena y en Santiago. En la tienda Latalí, siempre para los PP y siempre pensando en el futuro de sus niños. Exactamente. Aquí cualquiera de estos dos equipos perfectamente pudo ser un contendiente por el título en los playoffs de la liga, así que... Sí, Otero Varela es un equipo muy difícil de ganar. Sí, sí, muy, muy difícil. Muy luchador. Exactamente. La pelota viene nuevamente. Pasa que Universitario depende de algunos jugadores para ganar, y estos no, estos dependen de todos. Es un plantel. Claro, es un plantel... Chamuca. Son grandes figuras, pero todos parejos. Chamuca, buscando el 20, que llegó también, tengo entendido, ¿no?
saca la pelota a la defensa, como que Universitario se afirmó un poco, ¿ah? ¿Eh? No, se afirmó, claro. Y ahora que están completos, el partido está mucho más intenso. Claro, y más completo, más ordenado el partido, que si está completo. Sí. Hay que pensar que estamos en los penales hasta el momento. Exactamente. Negocio redondo para nadie. Al expediente favorito del público de la liga, porque Juan Carlos Rojas. Aquí cuando se batean lanzamientos penales, aunque sea por un completo y una bebida, se llena esto. Aprieta aquí nuevamente el 12, el hombre mágico. El mágico Mauricio, Mauro. Como Mauro, suelta la pelota. El número 7, ¿cuánto tío? No. Ese Adriasola. Adriasola. Mira, le queda pólvora. Adriasola, le queda técnica. El segundo palo solo. Se viene nuevamente quién. Buscando la presencia de Martínez. Le sacan la pelota. Hay un zafarrancho de jugadores en el área. 6 minutos de partido. Como la robó Rojas. Rojas espectacular, puro corazón. La figura del partido, ya, qué rato la figura. Un hombre interesante. El aporte de la liga de Juan Carlos Rojas. El sacrificio, el corazón de Rojas. Pelota la lleva nuevamente el equipo de Varela, Audilio Varela. Nos comienza con la pelota arriba, muy larga, pero vuelve a llegar el puntero. El defensa que llega. Ahí viene uno apuradito. ¿Quién será que viene ahí? El tesorero de los Julio Varela. El nano. El nano. Ese es el hombre de las lucas. Y se preocupa de que todos los jugadores tengan las cuotas al día. Y el nano. La cuota para los asaditos. El nano andará en una. Andará en el choque. La robó Carlos Martínez. Martínez roba, pero pasó nada. El nano andaba en. En el taco parece, porque. Sí, andaba en el taco, mire. Después es que llegaron retados en la liga. Empezaron recién, nano, dale nomás. Habríamos terminado ya, pues. Ya habríamos terminado. Sí, pues, 8:30. Esta ha sido una copa de. Una copa de oro, pero todo ya a las 7 de la tarde estaba aquí ya. Sí. Ese 9 no lo tengo. Ese 9 es Rodolfo. Ese es Pemjan. Sí, Rodolfo. Rodolfo Pemjan. Sí, no, me acordé de él en la distancia. Rodolfo, claro está. Pinto venía con la pelota arriba, buscando nuevamente para la chamuca, a ver qué es lo que hace el 23. Pinto, tengo entendido. Pero te quedamos tenía que miroso aquello. No pudo poner la testa. Y el arquero se sacó la pelota hermosilla. Yo jamás pensé que hoy día había partido. Antes de venir a la mañana, era de mi idea. Esto se cocinó ayer en la noche. Nada más. Se cocinó ayer en la noche este partido porque había una disputa entre los dos equipos por el tema de que se iban de vacación y todo. Conversaron entre ellos y quedaron en jugar hoy día. Y así con las gestiones en la liga y les permitimos jugar. De nuevo, por tercera vez se va a enfrentar en menos de un año. ¿O no? Exactamente. Claro, viene para acá el hombre que entró, Aguilera. Es el tal, me refiero, es el 43. La única categoría donde ese es Perdugo. Copa, a ver, tendríamos. Junior y Super nomás. En Junior, en Senior también, porque en la apertura fue campeón Alianza. Sí. Y en el clausura fue campeón Arraconar. Ese es el partido que hay. Serían tres finales entonces. Claro, en Dorado y en Diamante cuidado con este ataque, tira portería. El arquero se corta la pelota arriba, no pasa nada. No, en Diamante y en Dorado no hay nada, porque son los mismos. Mira, el arquero, mira dónde anda el arquero. No había nadie que lo presionara. Al defensa. Ya 10 minutos de partido, casi 9:41. ¿Usted vio que hizo el gol? ¿Lo saludó? ¿O sabía que venía? Ah, usted lo sabía porque ustedes le habían pedido el teléfono. Yo lo conozco a Mario. Sí, Mario. Mario siempre sí, pues, si son. Usted antiguamente jugaba por Ciclón. Sí, pero Mario llegó a la liga cuando yo jugaba ahora suelto así telefónicamente nomás. Y es como llegó Mario, bien. Me dijeron, oye, un jugador que no tiene equipo y que te llama por teléfono, ¿qué tan bueno podrá ser? Mm. Y mire cómo Mario hizo el gol del campeonato. Ayer. ¿Y cuándo llegó a Ciclón Mario? Mario, yo creo que se cambió unos 2 o 3 años después de eso. La pelota la tiene nuevamente. Ya por lo menos ahora unos 2 o 3 años jugando ciclista. Fruto de eso. También digo, sí. Martínez. El trabajo que no se vio mientras estábamos conversando era el trabajo de Oscar de Juan Carlos Rojas. Sí. Acá en defensa, para este edificio. Sí, claramente. Teniendo jugar más arriba, bien atrás, ayudar a sus compañeros. Hola, Raúl Carvajal va ganando
perdón, van empatando 1-1. En este momento nos estamos yendo a penales. La pelota la tiene nuevamente el equipo de Opanella, Odulio Varela, el uruguayo místico. La pelota la tiene nuevamente que Colga Lina, le pegó el marco, el arquero. ¡Ay, qué difícil pelota! ¿El 20 tenés? ¿Chabuca o el 13? No, el Chabuca. Chabuca. El Chabuca que estuvo a punto y el arquero saltaba la pelota y le doblaba los pies. ¿Quién es Chabuca? Chabuca. Dani. Se viene la gente, el equipo de Odulio Varela. Dentro del área, se acerca a ella. La pelota lo va sacando para acá Martínez, a ver qué es lo que pasa. Cuidado, Martínez que venía con la pelota, de loca Martínez. Pero todo vuelve a la realidad. No, 12 minutos de partido, sí, sí, señores. Yo tengo 12. Disculpe, Cristian, no tenemos trípode para esta cámara. Es un celular. La pelota la tiene por acá el portero. Estamos transmitiendo desde un celular porque aquí en el sector de la liga el wifi es muy malo. Maximiliano Soto. Es casi como Aguilera. Así que tenemos que transmitir con teléfono, es la única posibilidad. Ariasola. De conexión estable para llevarles esto. Así que disculpa. Ariasola venía con la pelota arriba. La pelota viene por mitad de la cancha, Aguilera. Se está acercando el equipo de Luis Varela, calladito, calladito. La campo rival. Pasó la pelota por el frente de Rojas. Si la cambian todo, el Chabuca entró solo, ¿eh? Saca la pelota, claro, por derecha. Como Pedro por su casa, mire cómo están. Y nadie lo marca. No lo marca nadie, está bien ahí. Y todo el mundo lo está habilitando. Comando Rojas ayudando en defensa, la figura del partido, 30 antes. Cualquier corazón de Rojas. Ahí la chagaron mal. Ahora viene la contra del escuadro de Universitario. Lobos. Julio. Y el 11 definitivamente se fue a los cabrines porque se desgarró, ¿eh? Solo. Oye, ¿qué pasó con el nano? ¿No estuvo nunca el nano? Pues el nano se fue. Claro, no se puede cambiar. Sí, pero no puede cambiarse ni para afuera. Se ve muy bien la luz artificial con sí, la usarlo. Se tiene razón, Felipe. Te encandilan. Hay un exceso de saturación lumínica. Hogas. Hogas con Martínez. Ahora la pelota va para Ariasola. Dentro del área. Comprometido el jugador Mauricio. Mauro. Ariasola siempre. Mauro lo acompaña. Oh, también se mete Oscar Rojas. Juan Carlos Rojas, quiero decir. Era bueno, se quedó mucho con la pelota. Y nunca es malo. En esas posiciones como en un córner, pero abierto. Con 20 kilómetros. Increíble que Ariasola, muy bueno el otro Ariasola, ¿eh? No es nada por sacar del cuadrado. Todos los Ariasolas son buenos, ¿eh? El Daniel, el Cristian. Ah, son varios. Sí, son varios. Son como los chinos, ¿eh? Este es hermano o primo, pero. Son primos. Me dijo. Pero nunca un Ariasola malo acá. Ahí tiro libre, va Ariasola. A ver, usted me ayuda a Felipe, por favor. Ariasola, sí. Ariasola le puede pegar de ahí. El mejor es posible. Invierno. Pelota portería. ¡Ah, golazo! ¡No entró esa pelota! Increíble, ¿eh? Es que le pega tan bien a Ariasola la pelota. Impresionante, qué bueno el cabezazo ya en el horizontal. ¿De qué fue el cabezazo? No, de quién la cabezó. No, me parece que fue el 12. Yo creo que fue el 12, sí. Sí, porque está metido en el área, es el delantero. Acá se viene por los tres costados, el 22. A punto de ponerse en ventaja Universitario. Valdés. Oiga, pero jugó muy mal Universitario el primer tiempo. Claro, por eso le digo, muy mal. Está jugando mejor con 11. Claro. Es que hay equipos que les pasa eso, ¿eh? Que no, les, no les saben ubicarse para sacar la ventaja numérica. No, y les favorece a los que están perdiendo. Claro. Ni siquiera perdiendo porque ya han ganando. Y luego el chamaquito, la hora que se va afuera. Ahí viene el nano. Ya pelea en un show y reacciona el tiro. Este debe ser el turno. Ahí va el goleador. Sí. Me acuerdo, 4-0 a Baristas jugando 7 contra 11. Oh. Así de bueno es. El equipo del turrón. Eran capaces de jugar con 7 y ese equipo desapareció, ¿ah? Sí, es que tenían muchos problemas con jugadores. Sí, desapareció. Eran irresponsables los jugadores, lamentablemente no cumplían. Su mejor año de fotográfico lo hizo allá en la Fortaleza. En los años a principios del 2000. Ser, claro.
Después divagó por aquí, por uno por allá, y cayó, y cayó acá. Pero tuvo muy poco acá, tuvo como 2 años. Tuvo como 2 años. Sí, nada más. ¿Y qué año fue eso? ¿Como el 98, 2000? No, estamos hablando de esta década, por ahí por el 2012, 2013 estuvieron aquí. Ah, hace poco. Yo tampoco, pero igual. Como 2 años duraron, comenzaron a salir campeones en la categoría junior. Va a sacar la pelota. Hubo hartos problemas ese equipo. Va a sacar la pelota el portero. Bueno, este es un arquero improvisado, ¿eh? ¿Ah? Este es lo que era improvisado de universitario. El arquero sí. Porque Antoine es el titular. Pero este otro lado está el arquero titular. Exactamente. Y ahora quedó. Tiene una ventaja táctica. ¿Cómo se llama? Ese es el 12. Lo acompaña el 12 solo. ¡Cuidado! El fenómeno viene con la pelota. ¡Ay, pero qué mal el centro! Estaba ahí nomás el jugador. Estaba ahí nomás el jugador. Va sacando la pelota Chamuca. Le puso mucha salsa a los tacos. 18 minutos de partido. La tiene Martínez. Atención con esto. Ariazola. Se enredó Ariazola con el mismo, parece. Pero baila y recupera. ¡Ay! Se le soltó la pelota. ¡Qué corazón, Ariazola! Bien. Se las mandó, ¿ah? Corrió toda la banda, la perdió y la recuperó. Ahora está adelantado el hombre en punta. El equipo de Universitario. El Nano no puede entrar lo que están completo. Sí, están completos. 12 minutos de partido. La pelota tiene por acá el 23. Chamuca. ¿Qué rato tocó? Se la devuelven a Chamuca. El centro viene al segundo palo. Allá abajo en Ortiz. Ha hecho un muy buen partido Ortiz, ¿eh? El primer tiempo sacó un balón, justo estaba metido ahí. Ahí. Mira cómo se manda la contracarga. ¡Ahora, nunca! ¡A correr por acá el Pichichi! ¡Se viene el 12, atención con aquello! Me he fijado que a los futbolistas no les gusta nada hacer gimnasia. Porque acá, cuando empiezan a jugar la pelota, se olvidan de todo. Tiro no. ¿No es cierto que ellos tienen el tiro? Pues, ah, y les gusta hacer gimnasia. Imagínense que ahora están jugando, están divertidos. Pero cuando están en el gimnasio, están jugando. Oye, esto se fue una liga de lado, ¿eh? Increíble. Estas canchas tienen mucha demanda. Y la liga no ocupa estas canchas, no les gusta la liga. No les gusta, eso solo la liga jugar las canchas. Pero al principio se suba, ¿eh? Sí. Se jugaba sí, los pro juniors. Después no les gusta. Entonces habría que hacer una de paso. Urgentemente. Está... Oiga, pero van a hacer la llave. Está viendo ese proyecto. Van a morir todos los arbolitos, lo más penoso. Claro, lamentablemente. ¿Qué pasó? Van a cambiar el arquero. Se va el arquero, se lesionó. ¿Tiene que ir el arquero? ¿Qué pasó? Tiene que ir por la hora. Ah, tiene avión. ¡Chao, arquero! ¡Te mandamos el libre el partido! El Nano entró y bueno, se quedó sin arquero. Se quedaron sin arquero, ahora están los dos equipos con el arquero improvisado. Y justo para los penales. Justo para los penales. Oiga, pero no se decide todavía quién va a portería. Parece que el muchacho que está acá al lado de nosotros. Él se está poniendo la arquera. Sí, ¿qué sería el jugador? Nombre y apellido, a ver, porque sería contra la camiseta. Bueno, un poquito a ver. Para identificar y se la va a sacar justo ahora. ¡Se la sacó justo! Pausa hubo, ¿no? No tengo pausa. Ya volvemos. Difícil venir a jugar, mire, el compromiso. Y más encima llegaron los equipos a tarde el partido, estaban los primeros, estaban acá. Sí, habían 6, apenas 7. Yo creo que por eso no esperaron más para jugar. Sí, porque ya se tenía que ir. Se tenía que ir. Pero bueno. No fue una buena tarde para el portero. Le hicieron un golazo espectacular, igual que los arqueros. Sí. Los dos goles muy parecidos. Muy parecidos, cómo parecido no. Y en el mismo arco, de la niña. En el mismo arco. En el mismo arco, muy parecido. ¡Cuidado, un hombre solo! Pinto. Va a sacar el centro dentro del área, esto es peligroso. Ese que entró. Bien, muchas gracias, nos la regalaste. Ese es el abuelo que le dio el pase al rival. Tata Colores. La pelota tiene por acá el 12 arriba. Te digo, tiro que si nos vamos a penales vamos a estar aquí hasta que alguien la eche afuera. La pelota la tiene nuevamente quién. Los dos arqueros son 13 minutos todavía. ¡Ahí está el gol! ¡Gol! ¡Gol! De Ismael Guerrero que repite nuevamente. Guerrero, camiseta 29. Y la pelota que se va al fondo de las mallas. Dentro del área, no perdonó.
en un momento de equilibrio en el partido. Oiga, goleador innato este Guerrero, ¿verdad? Con una jugada de libro, centro atrás. Y el delantero que la tuvo que empujar nada más. Doblete para Guerrero. ¿O no tuvo el turno? Doblete para Guerrero. Claro, doblete para Guerrero. Nosotros pensando en los penales y ya no hay penales en el momento. Pero van recién 22. Queda mucho todavía, paño que cortar. Quedan, sí, 13 minutos pueden haber dos goles más. Un descuentito de tener que dar por el tema ahí que se perdió cuando mandaron el arquero. ¿Algún minutito por lo menos? Un minuto, si es que lo da. Depende de cómo vaya el partido. Porque si va empate, mejor lo termino antes. Si van ganando uno, lo termino. No sé. La pelota va a ir por la derecha ahora, cuidado. Se le acaba la cancha. Ahí saque de costado. Vamos a ver quién va la pelota acá a mirar el fondo. ¿Saben? Yo en el derecho, Juan Ortiz, el 2. ¿Saben el derecho de venir yo de este equipo que no está aquí ahora? El Pelé. Y si fue el Pelé, pues se fue, no sé, ¿a qué equipo se fue? ¿Marita o a Mombuche? Ah, el Pelé, claro, porque el Pelé está en Marita ahora. ¿Se acuerda que jugaba acá y hacía todos los goles? No, le pagaron mal los flores. Sí, y hacía todos los goles Pelé. El profe tampoco vino el día que ordena el equipo. El profe que hacía clases aquí de Pochonquito, de universitario. Manuel. Sí, pues se acuerda, Manu. También no está. Es la tienda de los niños, tienda de Natalí, el mundo de los pequeños. Temuco, Coquimbo, Celina y Santiago. Y donde las carnes esperan, ¿dónde? En la Reinita. Minimarket, que es sería tradicional, búsquenlo como la Reinita. Facebook, 10% de descuento para despacho, para todo despacho al recinto de Liga de la Reina. Aquí puede estar. Allá sola, el pase atrás. A ver. ¡Ay, le pegaste! ¡Te fuiste! ¡Rojas! ¡Casi lo hace, che! Estuvo a punto, Juan Carlos Rojas, hacerlo. Estuvo a punto, ¿ah? Cerquita, y ahí el número 18 quedó con el nombre hecho. Casi lo hace Juan Carlos. Van a quedar 11 minutos nomás. A recuperarle nuevamente el equipo universitario. Se decide la pelota. Todo arriba para el 12. Juan Carlos no puede. Nadie le dijo, te van. Es que ya ha luchado tanto, ha luchado solo este Rojas, que se agotó mucho, porque luchó mucho y ya está. Nadie la avisó que le iban por atrás. La pelota la tiene nuevamente el cuadro de Aurril Varela. ¡Ani! ¡A correr en defensa! Se cierra el equipo. Ahora ataca Varela. Minuto 89, el hombre de los goles. El pase atrás, la saca en defensa. El nano Ochoa ya. ¿Te acuerdas? El nano Ochoa, sí. Intriga la pelota. Número 43. Mauricio. Hernán Verdugo. Sí, el número 43. La pelota viene por altura. En defensa. Atención con esto, ahí le da. La está con el defensor. Es que ellos me dijo a mí el cabrón que no cae el disco. Hace tiempo no le ganábamos a... Claro, más encima campeones. Y más encima campeones. Le echó una nostalgia el goleador. Un saludo para Mario. Pero te va por el medio. Siempre las transmisiones, Mario. ¿Mm? Es un fiel seguidor de estas transmisiones, Mario. Siempre esté el equipo que esté, siempre se pega una vuelta. La pelota ahora viene por el medio. Andaba con su computador para ver el partido. 26 minutos de encuentro. Y tiene que haber hecho goles el primer tiempo en el cual universitario. Aguilera, fuera de juego. No sirve aquello. Offside, dice el asistente. A un gol de los penales universitario. Y a pocos minutos de ser campeón el cuadro de Varela. Odulio Varela. Ahí va, mira qué lindo. Corre con el balón pegadito. No puede Valdés. Cuidado, no pudo el nano. Adiosola que sigue. Adiosola que va. La pelota reviene por el medio. Siempre con la pelota Alberto. Alberto que viene.
Mira cómo lo marca su marcador. Nunca lo dejó tirar. Juan Carlos está ahogado, que lo ayuda. ¡Qué buena! Cuidado, rebotó quien. No levanten la vista. Se ve cansado el equipo universitario. A picar por allá solamente el 19, que es Chandía. No, nada que ver. Andrés Pinto. Andrés Pinto. Pinto. Un hombre solo. Lo desvió el tiro. 28 minutos van a cumplirse. Llegando a los 30, ya esto queda poco. Que se apure el portero. Arriba el Cancerbero. A corretear por allá el Beto. Oiga, si Universitario dice que iba a esperar el equipo rival, había ganado por su joya. ¡Adia sola! ¿Pero quién quiere ganar una copa así? ¡Mal! ¡Adia sola! ¡Adia sola! Cuando es campeonato, sí, ¿eh? Ahí lo perdonan. Se cayó solo. No es lo voto, ¿ah? Sí. No, claro, cuando es campeonato, sí. Ahí lo perdonan porque los puntos son importantes. ¡Harto tarde lo hizo el Chía sábado, ¿ah? De madrugada llegamos algunos. ¡Ay, qué mal el arquero! ¡Pelota que improvisado! ¡Alberto! ¡Ay, lo botaron dentro del área o fuera! No, en la media luna. No, no está fuera del área. Está la empanada del área. Sí, no está. ¡Le pegó el arquero espectacular! Espectacular de la Rosa. Muy bien de la Rosa, mandando la pelota al córner. Me acuerdo que era linda la fiesta de Ciclón, porque se quedaron todos los de Dorada. Todos se sacaron fotos con la copa, impresionante. Sí, una alegría. Entonces, estaba tanto tiempo que no eran campeones. Estaban los suplentes, estaban los Dorada que llegaron, se quedaron, ¿ah? Que también jugaron ese día. Bueno, con la Juventus parece ese día, ¿no? Rojas, golpe de cabeza. El rebote que viene, Martínez que no puede. Por acá intenta el 9, Rodolfo. La tiene el capitán, tiene que tocar para el arquero, tocar la patada. Ahora el arquero juega con los pies. Mira cómo quedó, ¿eh? Siempre llega Osvaldo Varela a los balones, ¿eh? Muy buena defensa. El arquero, cuidado. Cuidado, que va volviendo. Cuidado con esto, Pinto viene por aquí, viene por allá, atención. Muy bien ese defensa. El capitán. El 39. El guerrero, el hombre de los goles. El guerrero ha sido la figura del partido porque ha hecho dos goles. El corazón de Juan Carlos Rojas, sí. Creo que lo mató. Llegó igual. Juan Carlos Rojas lo va a molestar, lo va a hostigar. La pelota viene por derecha. Atención con esto. Dani. Quiere corretear. Un hombre solo le pega portería. El arquero que toma la pelota. Ahora Juan Carlos, no, lamentablemente no hubo selecciones de Dorado. Cuatro. Este año. Con todo el tumulto que hubo, solo... Cuatro. Se va a jugar el torneo de diamantes y el de Junior. Los de Castellón del terreno. Esta semana, Junior juega mañana y los diamantes juegan el jueves. Chico, vete. Atención, Rojas. Ay, pero qué preciso el pase de Rojas. El delantero no se apuró. ¿Ah? No, pues sí, sí, está. Pues se corrió una barbaridad. Su sacrificio no vale el nazi, el equipo pierde. La correr por allá, Chamuca. Aguilera. Ojalá que algún día se ordenen las camisetas de la Liga La Reina y usen números de verdad, ¿eh? Y no se repiten los números. Ahí... No, el portero. Debería de hacer las poleras por número de instrucción. Algo hay que hacer, algo hay que intentar. No, no permitir nunca más que los números se repitan. Porque eso le quita seriedad a la liga. Van a cumplirse 33 minutos de partido. Oiga, pero le voy a decir una cosa que me da un poco de vergüenza. Osvaldo Varela, sin transpirar, va a ser campeón. O sea, Osvaldo igual ha jugado, ha puesto su esfuerzo, ¿eh? Acuérdense que jugó todo el primer tiempo con 8. Cuidado con esto. Reclaman algo allá. Un penal. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted vio algo? Pudo ser, ¿eh? Pero para el árbitro parece que no estuvo claro. Veamos si le alcanzará en estos escasos. ¿Qué sé yo? Tres minutos. Lobos, San Lobos. La está pidiendo de sola por acá.
No puede de sola, ¿no? Imposible. Levanto la cabeza, pollo, no sé qué le dije a los pollos. Frío ya. Está helado, yo traje la chaqueta, porque yo hoy día salí con calor, pero dije yo... ¡Ah, atención con esto! Que venga, no traje yo. Cuidado, uy, la hora que se va fuera, le pegó muy ansioso. 33 minutos de partido. No hay caso con... No la ha podido ganar este año. Para que se cumpla el tiempo reglamentario. No, no ha podido Varela, perdón, Universitario frente a este Varela. Pero aún queda tiempo. Viene juntándose con Adriasola. El pollo. Alberto, el pollo. Adriasola. Hay que pensar que jugaban el sábado. Domingo, lunes y martes. No es suficiente, ¿verdad? Que tienen para recuperarse 3 días. No, jugaron el sábado, claro. No tiene 3 días para recuperarse, la verdad que tiene. No, no. La selección... No, sí, miren, nosotros, nuestra intención era que este partido se jugara el miércoles o jueves, pero los jugadores pidieron al final jugar antes porque había muchos que salían de vacaciones. Ah, pero también... pero tiene razón. Eso fue. ¡Arriba el centro! ¡No llega el cabezazo de nadie! Al final, ellos voluntariamente decidieron tener menos descanso y jugar antes. Ya 34-34. Julio Varela se va a quedar con la corona, seguramente. A no quedar segundo nomás para que termine este partido, ¿eh? La canchita aguantó todos los partidos, ¿eh? Aguantó todo. Que se le hizo una buena mantención en septiembre, estuvimos un mes parados prácticamente. Bueno, y ahora van a tener 3 meses, claro. Y dio sus frutos y ahora se quedan con mucha agüita una vez que terminemos la temporada de selecciones con... Tierra de hojas, semilla y mucha agua. Y tenemos enero, febrero y marzo, porque la liga, ¿cuándo empieza la amistosa? Es prácticamente febrero nomás. ¡Terminó! ¡Se acabó! Lo ha ganado Osorio Varela por el marcador ya conocido de 2-1. Felicidades al campeón, doloroso la derrota del equipo universitario, tuvo todo para ser campeón, no digamos aquello, aguantó todo el primer tiempo. Lo importante de todo es que aguantando hicieron los goles. Lo demás, España que cortar nomás. Felicidades a los campeones. Bien, Arturo Varela, con 2 anotaciones magníficas de su guerrero, de su goleador, para el triunfo 2-1. Ya volvemos el próximo año. ¡Vamos a la cancha, Camila! Muchas gracias, Lina. ¡Ahí está Guerrero! ¡Guerrero fue la figura! ¡Gol! Escuchamos a Julio Varela, campeón de la Copa de Plata. Vamos, con 7 personas. ¡Negro, negro, jefe! Nano, no. La checa que tuvieron los días fue fantástica, ¿no? ¡La copa! ¡Diego! Cuando vaya a la copa, no puedo hablar nada con nosotros porque está ocupado con la copa. Ahí viene Felipe, ahí viene el arquero que se quedó jugando como portero. Julio Varela acá. Estaba perdiendo con jugadores, pero no en la cancha. Varela campeón. Qué maravilloso. Ahí está. Felipe Alcaider pegando la copa al capitán. La copa es de uno solo. Felicidades, muchachos. La copa de plata, para dar así un poquito la lata, ¿no? Pero de verdad, hacer un poquito de discurso de verdad. Esta copa es un reconocimiento también al espíritu deportivo, porque los equipos se la tomaron muy en serio, todos los que participaron, a pesar de no haber clasificado playoff. Eran también equipos que fueron contendientes por el título y que pudiendo estar ahí también lo hubieran conseguido. Así que muy merecido, Román. Muchas gracias. Román y la copa. ¡Vamos! 1, 2, 3, ¡ahí están los campeones! ¿Qué te pareció el partido? Espectacular, ¿no? Bien. ¿Cuál partido? Excelente. ¿Te gustó el encuentro? Sí. Lesionado y todo igual. Sí. Oye, 8 jugadores. Sí. Pero bueno. Pero y sí, aguantaron muy bien. Inclusive, terminó el primer tiempo ganando, se fueron ganando. Creo que hicimos un buen partido en realidad. El chufo de la desesperación y felicitar al rival que lo esperó noblemente. Fue noblemente, justamente. Noblemente. Muy bien. Sí, porque habrían querido ellos hacer poco y lo habrían hecho, pero no es justo. Oiga, pero... ¿Sí? Diego, por favor, Diego, por favor. No, es que el Diego es el goleador del equipo. Sí, Diego. Gracias. El hombre de los goles. 2 goles de día. Diego, por favor. Diego, te felicito. Gracias. La experiencia de jugar a este equipo. Sí, maravilloso. Ya llevamos varias temporadas acá en el Obdulio. Ya. Ganamos un campeonato y bueno, este es como la,
la Copa Plata, pero igual tiene valor para nosotros. Lindo, porque todo recuerdo queda bonito ahí en la Copa y lo ganaron en la cancha y eso es lo que vale. Exactamente. De todos los goles, ¿cuál fue el que te gustó? El primero. Sí, no, es espectacular. Un golazo sensacional, el fenómeno, el chamaco, el palté, te puse yo. El chamaco bajó a la tierra y se puso en tus piernas ahí. Yo, emocionante el gol. Muy bonito, estábamos jugando con 7, 8, entonces... Sí. Doble mérito. Exactamente. Con él terminamos. Después, muchas gracias. Despídete, un saludo a tu amigo. Chao, gracias a todo el Club Obdulio.